Hola a todos y todas, hoy os traigo el top de los cinco mejores libros de 2017 que decir que hay muchos buenos libros este año que he leído pero he tenido que hacer una selección de 5 os voy a dejar en la cajita de descripción todas las reseñas de los libros que tengo para que las podáis ver más a fondo podáis ver el libro y demás. Y bueno, los tengo todos aquí apuntados. Uno de ellos fue It de Stephen King. Este año he leído bastantes libros de él, pero este lo leí con una lectura conjunta. Es un libro de 1.500 páginas, que todo el mundo piensa que es de terror puro y duro y para nada es más bien muy psicológico, muy de luchar con nuestros miedos y bueno, se quedó como uno de los cinco mejores libros de 2017. Otro de los mejores libros de este año fue eh, Memorias de la Casa Muerta de Fyodor Dostoyevsky. Eh, Podéis echar un poco para atrás, pero yo nunca había leído nada de este autor y para mí fue un gran descubrimiento, ya que este libro nos cuenta la historia de cuando estuvo preso. Y es un libro que me sorprendió bastante para bien porque pensé que ha sido una especie de clásico. Iba a ser un poco coñazo, pero nada, para nada fue todo lo contrario, muy emocionante. Se ve de verdad lo que está pasando, y si queréis empezar por algo clásico, os lo recomiendo totalmente. Luego también tenemos, como no, los ritos del agua de Eva García Sainz de Ulturi, que es la segunda parte del Silencio de la Ciudad Blanca, una trilogía. La primera la había leído el año anterior y la segunda la leí este año. Y como no tenía que estar aquí uno de tipo thriller, eh, me ha encantado. Además está ambientado en España, con lo cual está muchísimo mejor. Nos presenta un nuevo caso y también vamos viendo cómo los personajes que ya, tenía, ya estaban en el anterior libro se van desarrollando más y van avanzando en su historia personal y de hecho estoy deseando leer el tercero. Y también por último en este top tenemos Un monstruo que viene a verme. Había visto la película no sé si fue este año o en 2016, no me acuerdo, y me decidí a leer el libro. Cabe decir que me ha encantado, es quizás mucho más emocionante que la película en sí porque te lo vas imaginando todo y siempre pone los pelos a flor de piel por así decirlo y bueno si queréis leer algo sensible os lo recomiendo eso sí deciros que seguro que vais a llorar y bueno hasta aquí el vídeo de los top 5 mejores libros de 2017 como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribéis suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar